Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué le pareció a usted el discurso de ayer de Torra? Pues la verdad yo creo que había generado unas expectativas demasiado elevadas. Yo creo que ha sido un discurso para intentar mover a los independentistas de cara al 11 de septiembre y poco más. ¿Esperaba usted eh, que quizás fuera más rupturista? No, yo la verdad es que esperaba que hablara al conjunto de los ciudadanos, que nos dijera qué piensa hacer el Gobierno de Cataluña, cuáles son sus prioridades, cómo va a aprovechar la etapa de diálogo abierta por el cambio de gobierno en España, en fin, que dijera algo más que decirles a los independentistas que han de ir a la diada. Algo positivo del, discu del discurso, señor Miqueliceta, de alguna manera, ¿se abrió alguna ventana para llegar a un entendimiento con el Gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, la verdad es que del discurso eh, se ve claramente que el presidente Torra no cierra la puerta al diálogo, que es una de las cosas que nosotros le habíamos pedido. Desde este punto de vista, pues sí, hay algo positivo, que los que habían hecho anuncios diciendo que después de este discurso no habría nada que hacer, no habría nada de lo que dialogar, pues yo creo que se han equivocado. ¿De su discurso podemos eh, concluir que estamos mejor que hace un año o no? Bueno, yo creo que estamos mejor que hace un año porque dudo que después de lo que pasó alguien quiera repetir eh, el camino que nos llevó al fracaso y, por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que estamos mejor. Eh, no hay ninguna posibilidad, eh, lo ha dicho ya Pedro Sánchez, de negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Eh, de ninguna de las maneras, el Gobierno de España va a traspasar esa línea roja. Entonces, ¿qué recorrido tiene el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España, teniendo en cuenta que esa es una de las condiciones que pone la Generalitat? Bueno, yo creo que si miran al conjunto del país verán que hay una mayoría de catalanes que lo que quieren es más autogobierno, mejor financiación y asegurar la convivencia. Y desde ese punto de vista, yo creo que las propuestas que está haciendo el presidente Pedro Sánchez van en esa dirección y, por lo tanto, tienen más apoyo de lo que los independentistas creen. ¿Cómo se puede ampliar el autogobierno de Cataluña, señor Iceta? Es una de las propuestas de Pedro Sánchez que los catalanes voten en un referéndum, pero sobre el autogobierno. ¿Qué más competencias podría tener Cataluña para que los independentistas se sintieran cómodos en España, digámoslo así? bueno yo creo que en esa discusión tenemos que ver cómo se reconoce la realidad nacional catalana cómo se asegura que las políticas públicas que tienen encomendadas la generalitat las pueden desarrollar sin cortapisas sin interferencias y sin duplicidades. Creo que podemos hablar de financiación, cómo asegurar que la financiación no sea solo solidaria, sino que sea también equitativa, que se introduzca el principio de ordinalidad y la figura del consorcio tributario que está recogida en el Estatuto. Y creo que nos convendría también, no solo a la Generalitat, sino a todas las comunidades autónomas, tener mecanismos para participar en el diseño de las políticas del Estado. Y, en ese sentido, tener un Senado federal sería magnífico. Todas estas medidas, ya sabe usted que han sido bastante criticadas, estas propuestas de que haya más autogobierno en Cataluña han sido criticadas por el Partido Popular y por Ciudadanos. Dicen que ustedes están cediendo al chantaje de los independentistas, cederían al chantaje de los independentistas, dando a Cataluña más privilegios que al resto de comunidades autónomas. ¿Cómo hacen ustedes frente a esta crítica? Bueno, pues nosotras... Pues muy fácil. Yo creo que cualquier propuesta de solución va a ser rechazada por los partidos que lo que quieren es vivir del conflicto. Y por lo tanto tenemos que empezar a poner una distancia sobre lo que dicen. Porque realmente hay partidos que han nacido del conflicto, que han crecido en el conflicto y que yo creo que ya no saben vivir fuera del conflicto. Y yo creo que las propuestas que hace Pedro Sánchez son propuestas de solución y por lo tanto merecen la pena ser atendidas y en todo caso contrastadas con otras propuestas. No con la nada. Habla usted de la realidad nacional. Por ejemplo, eh, ¿sería un estatuto en el que se reconociera a Cataluña como una nación? Como una nación, como una comunidad nacional, como una realidad nacional. Mecanismos hay muchos. Yo creo que el error que a veces cometemos es intentar prefigurar un acuerdo cuando ni tan solo ha empezado el diálogo. Yo creo que fórmulas puede haber muchas, de la misma manera que se encontró una fórmula feliz en 1978 con el reconocimiento de la existencia de nacionalidades y regiones. Sobre la financiación de Cataluña, que también es una de las propuestas que usted ha mencionado, señor Iceta, no sé si usted ya tiene en la cabeza cómo se podría mejorar la financiación de Cataluña sin que el resto de comunidades autónomas se sienta agraviada. Ya sabe usted que bueno. esto es harto complicado. Bueno, ya se está empezando a hacer. El Gobierno de España, y mire que solo lleva 100 días, está haciendo una cosa muy interesante, que es flexibilizando las exigencias de reducción de déficit. Yo creo que eso se está traduciendo en más recursos en manos de las comunidades. Y, por lo tanto, aquí lo que se trata es de que todas las comunidades puedan desarrollar sus políticas y estén bien financiadas. En estos momentos se da la circunstancia de que algunas comunidades, entre ellas Cataluña, acaban teniendo menos recursos recursos por cabeza que otras para desarrollar políticas del estado del bienestar como la sanidad, la educación o la atención de los servicios sociales. Y eso hay que corregirlo. Señor Iceta, aquí va intervenir también nuestro compañero Xavier Sarda. Adelante, Sarda. Buenos días, señor Iceta. Yo, yo veo a un lado, veo a un lado. Muy buenos a ocho... días. ¿Qué tal estás? Eh, Puigdemont a un lado. Ciudadanos a otro lado. Decantándose en los votos de una forma. Eh, absoluta. Y en medio es el PSC y los comuns, ahora sin el señor eh, Domènech, anexorizados y vampirizados. Eh, dígame usted si este esquema de, de, de decantación hacia los extremos eh, no es realista en el fondo. Bueno, yo creo que se ha producido, es verdad, una polarización importante y que las posiciones quizá más extremas han tenido una prima. Pero también es verdad que eso se ha visto que no lleva a ningún sitio. Y, por lo tanto, yo creo que más pronto que tarde se va a abrir un espacio para las fuerzas políticas que estamos pidiendo diálogo y ofreciendo soluciones. Yo, para resumir, siempre lo digo, para la bronca que no me busquen, para solucionar el problema, el primero. Señor ICETA, usted sigue confiando en que el problema se puede solucionar, la crisis política institucional del Gobierno de España con pues... Cataluña? Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una, no va a ser sencillo ni va a ser rápido. Luego, tenemos un problema objetivamente, que es que hasta que no se produzca el juicio y la sentencia que afecta a dirigentes independentistas, es muy difícil que los independentistas acepten soluciones. Y luego, que venimos de una lejanía, de una distancia, de una fractura grande. Y por lo tanto, hay que empezar por diálogo. Creación de confianza y luego realmente búsqueda de soluciones. Yo creo que eso necesita tiempo. Pero, señor Iceta, ¿y después del juicio? Porque es altamente probable que haya condenas que no le gusten a Quintorra. Entonces, después también tendrán, eh, ya voy a decir excusa, después tampoco querrán llegar a acuerdos con quienes, según ellos, van a decir, han condenado a sus políticos. Ellos solo, bueno, solo barajan la, la absolución. Es Entonces... como es, y la realidad. Sí, pero mire, ha habido muchos ejemplos, y no me haga decirlos porque dirán que comparo cosas, ha habido sentencias judiciales que han causado un gran rechazo social y a cambio, al final, todos hemos tenido que aceptarlas, aunque no nos gusten. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar a la justicia trabajar, esperar que las cosas se hagan lo mejor posible y que eso no nos impida hacer política, porque si no, es tanto como decir que no hay solución y que nos resignamos a un conflicto o a un pantano sin salida. Y yo creo que eso no es así. ¿De qué sentencias habla usted? ¿La Manada, por ejemplo? Pues oiga, es que me dirán que comparo una con otra. Pues por ejemplo, ¿cuánta gente ha dicho que le parece bien la sentencia de la Manada? Muy poca. Mucha gente dice que no la acepta, pero al final todos la acatamos, porque ha sido una sentencia dictada por quien ha de hacerlo, los jueces. Claro, si el acatamiento al final, eh, bueno, el eh, chorra eh, abre la puerta a no acatar tampoco la sentencia, si no es la absolución. No sabemos muy bien a qué se refiere. No sé si usted. Pero entonces, no, yo creo que no lo sabe nadie. Yo me parece esas cosas que a veces hacen los niños cuando se enfadan, que dicen, pues voy a dejar de respirar. Eh, no hay salida. En una democracia, en un Estado de Derecho, uno tiene que aceptar o acatar las leyes y las sentencias, aunque no les gusten. Las leyes, si hay una mayoría alternativa, se pueden cambiar, pero, desde luego, las sentencias de los jueces pues se pueden recurrir a un tribunal superior, pero, finalmente, la sentencia final, definitiva, no hay más remedio que acatarla. Señor Iceta, lo que pasa es que lo compara usted con la manada, es cierto que tuvo un gran rechazo social. Pero esa... No lo comparo yo. No, no sí, no, no perdón. No, no, no ponga cosas en mi no, boca. No, 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 lleva usted razón. Lleva usted razón. Nos no usted. hemos acordado de otras sentencias que han tenido rechazo, rechazo, rechazo social, pero esas sentencias no estaban vinculadas eh, a una negociación política. Y aquí el independentismo sí que está vinculando el juicio del proceso pero... con el entendimiento con Pedro Sánchez. Claro, pero es que Pedro Sánchez no es juez no es presidente del Supremo, no es el ponente de una sentencia y, por lo tanto, en una separación de poderes, en un régimen democrático, uno puede pedir al Gobierno lo que quiera menos una cosa que sustituya al poder judicial, porque eso es imposible. ¿Temen ustedes una movilización fuerte en las calles en Cataluña en los próximos meses, desde hoy hasta que se celebre el juicio del proceso? Ha hecho un llamamiento Torra a los catalanes independentistas para que salgan a las calles y protesten. Bueno, en España es la Constitución la que preserva la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Yo creo que en esto hemos de acostumbrarnos todos a que hay opiniones distintas que tienen un peso importante, algunas que son distintas a las nuestras y que se pueden expresar en libertad. A mí eso no me preocupa. A mí lo único que me preocupa es si una institución se sitúa fuera de la legalidad. Eso es un problema y eso es lo que hace imposible un diálogo político, pero la existencia de una diversidad de opiniones, la convocatoria y la celebración de una manifestación o el seguimiento que pueda tener, eso no impide que siga el diálogo y la búsqueda de soluciones acordadas que son las únicas que pueden realmente resolver el problema. Señor Iceta, ¿cómo resolvería usted la polémica por los lazos amarillos? Mañana hay Junta de Seguridad Nacional, se reúne la Generalitat y el Gobierno central sobre la mesa, uno de los puntos del orden del día es la convivencia y el Gobierno quiere que se hable de los lazos. ¿Cuál es su posición? Pues muy sencilla, mi posición es que los lazos amarillos son expresión de libertad de expresión, de la libertad del derecho de la gente a expresarse. Lo que no puede pasar es que el espacio público quede monopolizado de forma permanente por una sola opinión y, por lo tanto, ha de haber un esfuerzo de contención. Y, finalmente, las instituciones como tales han de ser neutrales porque son de todos y, por lo tanto, las instituciones no pueden exhibir mmm, opiniones y símbolos de tipo político o partidista. Eh, señor Iceta, no sé si va a acudir usted a los actos de la diada la semana que viene. Pues vamos a ver, yo voy a acudir a los que voy a acudir, pero desde luego al que ha organizado este año el gobierno de Cataluña, como yo creo que lo ha hecho pensando solo en los independentistas, pues a ese no iré. Pero yo voy cada año a depositar flores en la estatua de Rafael de Casanovas, mucha gente del Partido Socialista va a Samboy a hacerle una ofrenda floral porque allí está enterrado y los ayuntamientos que nosotros gobernamos hacen actos institucionales a los que invitan a todo el mundo y de los que nadie puede sentirse excluido. A ese tipo de actos, yo voy a participar. Le pido también una valoración sobre el hecho de que Xavier Domenech, su compañero en el Parlamento, deje la política. ¿Qué le parece? Pues la verdad es que me ha sorprendido. Yo no, no sabía que iba a tomar esa decisión y una cierta tristeza, porque yo creo que, a pesar de las diferencias, Xavier Domenech aportaba a la política catalana una capacidad de diálogo, un nivel político. Eh, que Echaremos a faltar, echaremos de menos. Señor Iceta, eh, a veces eh, cuando uno está eh, metido, batallando en la crisis política catalana, pasan los meses y no se y no se avanza y parece que estamos en la misma situación que estábamos hace hace un tiempo. A uno le entran ganas, aunque solo sea un segundo, de tirar la toalla. Que tiene que ser difícil pues mantenerse. Sí, a veces uno puede tener esa tentación. Sí, a usted le ha pasado. Pero la verdad es que también. A mí yo he tenido momentos que, que empiezas a dudar, ¿no? Pero luego también es verdad que yo en esto tomo el ejemplo de los que se dedican a correr carreras de maratón. Son carreras largas, tienen momentos más fáciles y otros más difíciles. Pero por responsabilidad, por convicción, yo creo que hay veces que encuentras fuerzas de donde no las hay. ¿Usted confía en que los partidos independentistas le ayuden a Pedro Sánchez a agotar la legislatura o que realmente lo va a tener muy complicado el presidente del Gobierno? Yo creo que el presidente lo va a tener complicado, pero que lo va a intentar, lo intenta de buena fe, lo intenta con propuestas, lo intenta de forma transparente y, por lo tanto, quienes rompan esa dinámica tendrán también que explicar el por qué lo han hecho y probablemente tengan también un coste político. Supongo que usted hablará bastante con el presidente del Gobierno. Nos consta que está preocupado por la situación en Cataluña. ¿Usted qué le recomienda al señor Sánchez, que usted conoce muy bien a los independentistas? ¿Qué consejos les da? ¿Qué consejos políticos le da usted a Sánchez? Pues la verdad es que no me atrevo a decirlo así en público, como si yo fuera una persona que estuviera permanentemente diciéndole al presidente lo que ha de hacer. Pero yo le recomiendo siempre constancia, le recomiendo claridad y le recomiendo también tener claros cuáles son los límites de, del juego político. Y yo creo que cuando él ofrece diálogo dentro de la ley, está expresando con mucha claridad la oferta política que está haciendo. Señor Miquel supongo que usted celebrará que Akbar haya vuelto a Cataluña. La empresa pues la verdad, de agua se va a Sí, aplaudo con las manos y con las orejas. Y, y la verdad espero que otras muchas empresas empiecen a ver la posibilidad de, de volver. quizá todavía no estamos proporcionando ni la estabilidad política ni la tranquilidad necesaria pero espero que en el futuro seamos capaces de hacerlo por el bien de todos. Y quiero que escuche también a Dulos montserrat vinculando los datos del paro en cataluña con el independentismo. En Cataluña um, el paro se incrementa más que en el resto de España. Vemos que de cada cuatro personas que entran en la lista de paro, una es catalana. Por tanto, el independentismo nos lleva más paro. El independentismo nos lleva más paro. Bueno, yo creo que más que el independentismo, la inestabilidad política generada por los independentistas a finales del año pasado. Yo creo que ahí no calibraron bien. Que lanzar iniciativas de tipo unilateral e ilegal son un ahuyenta a empresas. Y por lo tanto, por lo tanto yo creo que ahora van a cambiar y, y no repetirán los errores del pasado. Señor Miquel Liceta, muchísimas gracias por atendernos. Y un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Hablamos de los datos...